Santo de hoy, 2 de diciembre, Santa Viviana. Santa Viviana es de las últimas víctimas de la persecución anticristiana de Julián el Apóstata. En un patio sacate Vianney, no anterior al siglo VII, se lee que el gobernador aproniano, después de haber hecho asesinar a Fausto y a Dafrosa, seguro de poderse adueñar de su patrimonio, trató de obligar a la apostasia a las jóvenes hijas de los mártires, encerradas en la cárcel. Demetria murió antes de la terrible prueba. Viviana, impaviada y resuelta, enfrentó al gobernador, que para debilitar su resistencia la confió inútilmente a una acuajeta. Entonces ordenó que Viviana fuera atada a una columna y flagelada. Llena de llagas por todo el cuerpo, finalmente la joven mártir entregó su alma a Dios. Echaron su cuerpo a los perros, pero unos cristianos lo rescataron y le dieron sepultura junto a la tumba de su padre y de la hermana, cerca de su casa, en donde pronto construyeron una capilla y más tarde la actual basílica, sobre el monte Esquilino. De esto da cuenta el biógrafo del Papa Simplicio, atribuyendo a este pontífice la construcción de la basílica en honor a la bienaventurada mártir Viviana.